Bueno, mi gente, pues no terminamos el video de Año Nuevo, así que hoy vamos a grabar otras pequeñas cosas que vamos a hacer. Estamos a 2 de enero ya del 2024 y a ver qué nos trae este año buenas cosas. Ahorita vamos a salir a hacernos un cambiecillo por ahí que tenemos que hacer para una sesión de fotos. Así que síganos para terminar la parte del video con un poquito de lo que les vamos a mostrar ahorita. Vamos. Vamos en el bus ahora. Vamos a dar la vuelta al camión. El resultado de los tamales. Miren, la mano que me la traigo. Acá también, nomás que... ¿Qué pasó? Pues me quemé por hacerle caso al papiringo y a Eddie de unos tamales de camarón. Ah, bueno, chico. ¿Dónde va? Ah, pues por ahí, ¿no? Por ahí a la tienda. Estuvo raro eso, ¿no? ¿Qué quedaría? Algo y no quería dinero. Yo, ay, no sé qué quería. Que algo quería, porque qué preocupado no de estar viendo nomás qué estaba haciendo. Algo necesitaba, yo creo que se dio pena decir. Pues bueno, vamos a seguir, vámonos. La patrona. Oye, mira lo que compré. Este fuimos al bosque de Pie Grande y compré este. Me lo compraste, ¿verdad? De California, uh-huh. El Redwoods, ¿cómo se llama? Sí, el nombre del parque, California Redwoods. Ajá, allá fuimos y. Eureka, está haciendo un chingo de frío. Qué bonito, lo voy a ir otra vez, no está bien bonito. No sé si compré. Hasta el camión lo traemos allá unas cobijas. Sí. Tendido. Hay que llevarlo, es la primera vez que lo agarramos en este año, ¿eh? Oh, sí. Lo vamos a mover, ya teníamos días. Este es el mero mero. El mero mero. Pero es el pie de todos nosotros, son los pies para llevarnos a donde tenemos que. Y aquí le ponemos esto, por supuesto, no pueden faltar nuestras virgencitas aquí que nos las han regalado los fanáticos para que nos cuiden, San Juditas. Sí. La gente dice luego que no valoramos las cosas que nos dan, piensan, ¿no? Pensarán, pero todo lo valoramos. Sí, y todo lo ponemos por ahí, este también. Arriba andan otras cosas que nos han dado. Así es. Bueno, vámonos, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a ponerme unas extensiones en las pestañas a ver si encuentro bien. ¿En cuáles pestañas? En estas pestañas. Cierro el ojo. Ahorita lo seguimos. Ahorita no se me ven pestañas por un ratito. Con unos $150 va a salir la magia. Me salen porque me salen. ¿No que te vas a poner pestaña? ¿Qué me pasó? Cambié. No alcancé a llegar al lugar, pero pues me están dando un masajito aquí donde vine a comprar la mueblería. Estamos viendo a ver si nos regalan este sillón. ¿Tú crees que te la van a regalar? Puede suceder, a lo mejor me lo regalan en unos mil y algo. ¿Qué? Pues que siempre no se va a armar la machaca, dijo mi mamá. Ay, que siempre las cejas, hoy no, hasta mañana. ¿Las cejas? Las cejas, las pestañas que diga, oh, hoy voy a hacer las cejas ahorita con hilo, es que me confundí, pero pues bueno, vamos. Y seguimos, como dijo el dicho, vamos a pasar a la farmacia, de veras necesitamos jabón para lavarnos el cuerpo. No, pues es que esto de empezando los primeros días del año casi todo está cerrado. No sé si la gente se sacó la lotería en el año viejo, que no quieren trabajar en el 2024. Ay, Dios. Hey, ya nos jugó el coco rey, que enamorado. ¿Qué pasó? Que con música romántica. Ándale, tú también ayúdale. Vamos con las indocumentadas. Las indocumentadas. Vamos a ver si está abierto acá o tampoco ha de trabajar la de las pestañas acá. Las cejas. Ay, perdón, guachos, es que estaba leyendo que un fanático que nos imitaba a Diana Reyes, a Carmen Jara y a mí, falleció allá en Tijuana, entonces yo estaba aquí. Entonces, ay, disculpen, pero seguimos grabando. Después de todas las cosas, no cabe duda que hoy estamos, mañana quién sabe. No nos hicieron las cejas hoy, que diga las pestañas hoy, porque necesitas tener cita, entonces ya valió gorro. Entonces, hasta mañana tengo la cita, entonces cambio de planes, me hicieron las cejas, pero como casi no tengo cejas, Eddie se está burlando de mí. Y pues ya que terminamos, estamos esperando aquí que llegue la comida. Ahorita les voy a enseñar los platillos tan sabrosos que nos vamos a comer. Ay, nomás para echarle la dieta del barrilito, para que no se desinfle el globo. Esto fue lo que nos trajeron de comer, voy a probar. ¿Qué pediste? Un arroz blanco.
Esta es una sopa vietnamita que me gusta mucho, con vegetales, con arrocito y un arroz por si acaso. Un arroz de este y un arroz blanco. Bueno, que trae el acompañamiento de él, pero me lo aventé yo. Para la dieta como dulce. Y así estamos comenzando el año, engordando. ¿Qué me estás haciendo? Bajar que ya... ¿Qué? Que bajar, que ya terminemos el video. Oye, otro que llegó que también algo quiere. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién? Esto no es raro. Así ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Ayuda, ya ten. Llévate eso para abajo. Ok, pues como pueden ver, los chamacos algo quieren y eso lo vamos a descubrir en un momento más. Por lo pronto ya se acabó el video que estábamos grabando. No se va a acabar todavía. No, todavía no. Oh, miren, fuimos a recoger estas chonguitas que... ¿Qué andamos haciendo? Estos hilitos que son unas reliquias benditas de allá de Badiraguato. De Santa Cruz, Badiraguato. De Santa Cruz, Badiraguato. Vale. Nos mandó mi suegra que porque están bendecidas y son para poner ya tejillo esta. Para meterla en la cartera o colgarlas aquí en el carro, que están bendecidas, son de buena suerte, son para que te cuiden, pues te traen, como quien dice, bendición, ¿no? Entonces, también estoy bajando ya las cosas porque ya llegamos a la casa después de todo lo que hicimos el día de hoy. ¿Es la comida? No fue mucho, esta es la comida, pasamos allá a comer, pero como siempre pedimos mucho y todo nos lo traemos. Quiero que me cantes una canción ahorita con la guitarra. Con la guitarra, sí. Ah, que entonces les cantamos una canción para Fidenza. Sí, papá, okay. Ser más Fidenza. Vamos. Uy, te dejé tinieblas. Sin luz, ¿eh? Y tú tan prieta que estás. Pues sí, con trabajo me miro. Sí, desapareció. A ver, y cabrón. Ya llegamos por fin. Te iba a abrir la puerta, pero ya la tienes abierta. Se me cayó el caldo, ¿eh? ¿Y caldo? No, pues tu caldo ya me lo quitaste. Oh, mi café, pero... Ok. Esto es lo que uno se la pasa haciendo. Vamos a abrir. Vamos a prender la chimenea. ¿Eh? ¿Vas a prender la chimenea? A ver. Ok, prendemos la chimenea. Tú me prendes la chimenea y yo te canto. Ok. Dale, pues. Bienvenidos, ¿a dónde? A la casa de Doña Chingona. Watson me llegó esto, acércate, lo encargué en TikTok, es el teléfono, el mini iPhone. Ándale. Sí sirve. Sí sirve. No, no. Se acércate bien cerquita para que lo puedas tomar al... Este es una miniatura, mira nomás qué chiquito está, 4 dedos, 5 deditos. Vamos a ver si funciona, si prende. Ay, sí. A ver, por atrás. Cálmate con este. Ahora sí. Ahora sí. Mira. A ver, vamos a ver, está prendiendo. No. Vamos a ver sus funciones. Pues aquí tiene el volumen para subir, para apagar, para prender. A ver. Ya prendió, son las 2:48 en este teléfono. Oh, sí, es touch, mira. Cállate los ojos. Mira. Y eso porta panzona. Mira, aquí tiene el YouTube. Pues sí, conectar el wifi, no voy a agarrar todavía. Pues sí, todavía no. Y viene cargado al 100%. Mira, sí, no tiene, pero... Oh, sí, viene bien cargada la batería. Tiene todo lo que tiene un teléfono, miren... regular. Se me hace que al tique le debería de agarrar uno de estos. Aquí está para meter el Facebook, miren. Como nos gusta andar en las redes sexuales. Oigan, y sí suena. Ok. La chingues, ¿cómo voy a hacerte una pinche broma? No te aguantas nada. Estaba haciéndote... Ey, ya le metiste el dedo. No va a ser la primera. Cállate. Pues, toda greñuda ya Eddie me sacó aquí. Como, pero miren nomás. ¿Y acuerdan que íbamos en lo del video por lo de las pestañas?
que al final me fui a sacar la ceja y pues que me estaba regañando Eddie porque dijo que me robaron porque como no tengo ceja, qué chingados me sacaba. Estafar. Pero pues ya era, me puse ya los abanicos, aquí andamos como que si se movieran se les soplo. Bueno, pues ya ando aquí con mi greñerito como siempre, bien arreglada en la cama, como no, bien greñuda acá, pero dijo, tenemos que terminar el final del video porque se nos había olvidado, pues ya nos aventamos como unos 3 días grabando este video y pues esta es la finalización, terminamos como termina toda la gente siempre en la cama. Se cansó de esperar recostada en la cama. Y ya, pues bueno, con eso terminamos el video de esta anécdota de que fuimos por las pestañas, nos sacamos las cejas y ya ahora sí, ya miren, fui a sacarme mis pestañitas. ¿Qué día voy a ponérmelas? De una por una, salen carísimas, no se las recomiendo y ya se me cayó un pedazo de acá. Entonces, por darle gusto a lo que vamos a hacer. Ya para el lunes les voy a mostrar cómo quedan estas pestañas con todo y el maquillaje. En la sesión de fotos, ¿ok?